元気でしたか?私、元気です。いつも通り元気です。じゃあ、この新しいビデオにようこそ。もちろん、影オペの新しいビデオです。クイズをさのルート。続きましょう。でも、スペイン語で話します。今から。じゃあ。 ¿Qué onda, qué churrita? Sean bienvenidos una vez más a Kage Open, en la ruta de Cuyo, por supuesto, Cuyo. Así que, vamos a seguirle. ¡Hable duro! ¡Stuki Masho! Ok. Y por fin pude poner un pie en la tierra exterior que había estado anhelando. Y ni me acuerdo, ¿en qué nos habíamos quedado, es cierto? ¡Ah, sí, verdad! ¡Que Cuyo nos salvó! Y Cuyo dice... Deberíamos estar bien ahora que... Al menos hemos llegado lejos. Estábamos lo suficientemente lejos como para ver que el edificio en el que estábamos... en el que acabábamos de estar, ya no estuviera a la vista. Tampoco había pasos de los Kibitaro siguiéndolos. Pude ver las banderas de las puertas del parque. Eso significaba que la entrada estaba a unos solos pocos pasos. Sin embargo, Kuyo-san... No estaba sin aliento. ¡Adelante! Ah, perdón, en lo más mínimo. ¿Por qué? Cuando no será porque Cuyo ha de estar acostumbrado a ser muy activo por sus peleas. Yo digo. Porque eso de que te haya podido salvar él solito demuestra que es muy fuerte, a pesar de su apariencia. Oh, ups. Lo siento. Adelante, tómate un descanso. Me palmeó suavemente la espalda. Hice lo que me dijo, poniendo mis manos sobre mis rodillas, recuperando el aliento. Ah, lo siento. ¿Tenías miedo? ¿Eh? ¿Miedo de qué? Lo que le hice a Kibataro. ¡Ah, cierto! ¡Lo apuñalaste! Dije, creo que cuando se le había olvidado ese hecho. Cuyo-san miró hacia abajo cuando lo miré directamente. Cuando pensé que te pasaría algo así, simplemente no pude evitarlo. ¡Ah! ¡Está
amor, Kuyo-san. Watashi o kokoro, dun, 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 shiteru no wa. Dios. Ojalá. Y vuelvo a suplicar, por favor, que la ruta de Kuyo no me decepcione como la de Nita. Por favor, rezo a Kami-sama. Kuyo me está enamorando. Es tan caballeroso. Algo así. Probablemente se refería al ahorcamiento. Hubo un tipo que gritaba que tenía la moneda. Creo que fue una táctica de distracción. Me uní a la pelea y lo seguí después de que se escapó hacia ese edificio. Ah, fue así como llegó. Fue entonces cuando te vi a punto de ser arrastrado por un Kibataro. Pensar que te pusieron en una situación tan horrible. ¡Eso es imperdonable! ¡Mata! ¡Mata, mata, yo, Kokoro! ¡Dum, dum, dum, dum! Ya, me calmo, ¿no? Kuyo-san parecía tan dolido por eso, a pesar de que él no había estado en peligro. Por el bien de un extraño como yo, esta persona... Agarré la mano de Kuyo-san con más firmeza cuando sentí que algo se apretaba alrededor de mi pecho. Finalmente miró hacia arriba. ¡Ay, qué bonito CG! todavía no te he dado las gracias. Muchas gracias, en verdad. Definitivamente sobreviviremos a este juego. Asegurémonos de volver a casa sanos y salvos todos los días. Kuyo-san me dio una sonrisa ligeramente preocupada y asintió, agarrando mi mano a cambio. Y luego se reprodujo el anuncio. Era la misma voz diciendo lo mismo de siempre. Te prometo que vamos a sobrevivir juntos. Nunca más me permitiría pensar en morir en ese lugar. Perdón, en este lugar. ¡Seguro! Absolutamente. Es una promesa. Absolutamente. Porque yo, el pedazo de mierda egoísta que era, ahora gané una razón más para querer vivir. No moriré. Uy, parece que alguien está empezando a caer en los encantos de Kuyo. Aparte de mí, claro. Uy, estamos en otro día. Jueves. Ya ahora sí entrando a la ruta de Kuyo como tal. Ya está, nos parece aquí arribita. Ok, entonces lo que sigue ya es todo nuevo, cachorrita. Ya no me voy a saltar. ¡Al fin! Uy, ahora sí se viene lo chido. Salté inmediatamente tan pronto como me desperté. Aunque mi cuerpo era muy consciente del hecho de que ya no estaba en Kumazawa, mi corazón no dejaba de latir. Está igual que yo, solo Kokoro. Dum, dum, dum. No era como si estuviera buscando algo, pero no pude evitar estar muy atento a mi entorno. Bueno, creo que el corazón de Kono está latiendo boom, boom, boom por otras razones, ¿verdad? La noche era profunda y no pude ver a nadie acechando bajo el manto de la oscuridad. Los latidos de mi propio corazón sonaron ruidosos en el completo silencio. Y antes de que me diera cuenta, algo se había apoderado de mi pecho con fuerza. Ora. Kono, ¿qué le pasa? Esos han de ser los, como que los latidos del corazón de Kono, ¿no? Caray, los míos no suenan así, tan distorsionados. Y después de varios minutos,
A pesar de que todo ante mis ojos había estado exactamente igual todo el tiempo, mi corazón palpitante ya se estaba calmando cuando pude darme cuenta de que estaba frente a la puerta de mi casa. Todo estaba en el pasado. El tipo con esa máscara ridícula tratando de matarme, como si tuviera como único propósito burlarse de la gente. Bueno, en realidad eso pasó apenas hace unas horas. El miedo que sentí en ese momento se había pegado a mi cerebro. No era algo que pudiera olvidar fácilmente. Solo recordarlo hizo que todo mi cuerpo comenzara a bloquearse. Pero le prometí a Kuyo-san que los dos sobreviviríamos juntos a este juego. Así que incluso si pudiera olvidarlo, todo estará bien por ahora. Perdón, incluso si no pudiera olvidarlo, todo estaría bien por ahora. No era como si estuviera desafiando... Perdón, probablemente lo estará. Tabundaichobu. Porque eso era lo que significaba tener un compañero. No era como si estuviera desafiando este juego yo solo. Tengo un amigo ahora. Me puse de pie y entré tambaleándome a casa. Podría terminar en ese mismo tipo de situación una vez más. Porque esa era la naturaleza del juego que se estaba llevando a cabo en ese lugar. Necesito ser más cauteloso. Peta, 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 peta. Bueno, sonidos de paso, ¿no? Esta es una onomatopeya, ¿no? Diríamos que es como que... En nuestro caso, ¿no? Sentí el frío suelo contra las plantas de mis pies. Solo una pequeña bombilla brillaba en la sala de estar. Entré para encontrar la misma escena individual envuelta, como siempre, y esperando mi regreso. Junto a la escena hay una pequeña nota. Bienvenido de nuevo. Miré a la cama más temprano esta noche. Si ya estás lleno porque comiste fuera, solo pon la comida en el refrigerador. El calentador había sido dejado encendido a la temperatura más baja. Me acerqué y calenté mis manos y mi cuerpo frío. Tenía hambre, por supuesto, pero recordar los eventos de antes me hizo perder el apetito. Pero yo sería el que sufriría si descuidaba mi salud y me enfermara. Traté de animarme y me acerqué a la mesa del comedor. Se había tomado todas las molestias para hacérmela. Se refiere a la comida, Comamos. El aroma de la comida caliente salió del horno. El olor revivió mi apetito. Lento, pero seguro. Saboré la comida. ¡Tan buena! La comida es lo mejor. Deleitarme con la comida me hizo olvidar todas las cosas malas que sucedieron. No puedo comer más. Murmuré para mí y me recliné en la silla. La somnolencia apareció casi como un reflejo, tan pronto como mi estómago estuvo lleno. Especialmente ahora que estaba todo mi cuerpo caliente. Pero necesitaba pensar en algunas cosas antes de dormir. No era como si solo pensar en las cosas me ayudaría. Estaba tratando de ser optimista al respecto. Pero también sabía que al final no me llevaría a ninguna solución. Pero los pensamientos aparecían desde la parte posterior de mi cabeza uno tras otro. Los contemplé como si los estuviera eligiendo. Y me aparece una opción. ¿Para qué me parece esto para elegir si no hay otra? Nomás me parece una. Y dice, si estuviera con Kuyo-san, entonces... Kuyo-san to isshou nara... ¿Soledad qué?
もう一つない?それだけ?ああ、もういいよ。Obviamente elijamos eso. Si Kuyo-san y yo estuviéramos juntos, podríamos superar cualquier obstáculo por difícil que fuera. Esa atmósfera misteriosa a su alrededor me dio ese sentimiento. Sin embargo, seguramente era más capaz de términos de fuerza. Tendría que luchar en su lugar cuando fuera necesario. ¡Ni modo, Kuno! ¡Pon ese fitness! Estaríamos bien si compensáramos las debilidades del otro. Estaba tan feliz de que me hubiera ayudado hoy. Realmente él es como un dios. Yes, cambio. Kuyo-san. Kuyo-sama. Ya, no me calmo. Quería hacer todo lo que pudiera por Kuyo-san. Oh. No era una cuestión de ética o de empatía. Quería pagarle a Kuyo-san por igual o incluso más por lo que había hecho, para mostrar mi gratitud. Y a partir de ese momento, mis pensamientos se nublaron y no pudieron avanzar. Estuve peligrosamente cerca de perder el conocimiento por un momento. Rápidamente corregí mi postura. Definitivamente estaba cansado. Tal vez era hora de dormir un poco. Vertí agua sobre mis platos sucios y los dejé en el fregadero. Luego apagué el calentador y subí las escaleras hasta mi habitación. Me senté en mi cama pensando en fumar un cigarrillo antes de acostarme. Pero fui atacado por una somnolencia irresistible mientras buscaba mis cigarrillos. Aunque no tenía la intención de quedarme dormido todavía, mi conciencia se dividió. Estaba cansado. Hasta el punto de que sentí que podía dormir para siempre. Sería bueno tener una hora más. No, 10 minutos más de sueño. Espera, ¿puse mi alarma? No podía recordarlo. Pero era inútil. No podía despertarme para comprobarlo. Es inútil. No puedo despertar. Pues no, pues, ¿cómo no va a estar cansado con todo lo que vivió? Por poquito y le dan cuello. Por poquito ya no iba a ver la luz del siguiente día. No, no, mamá, yo creo que me hubiera desmayado enseguida de que Cuyo nos sacara de ese lugar, me cae. Me sacudí, saltando para apagar la alarma, mientras calmaba mis latidos de mi acelerado corazón. Me sorprendí. Estaba muy nervioso por todo lo que había pasado ayer. Respiré hondo antes de volver a mirar el reloj. Es hora de prepararse para el trabajo. Ah, shigoto. Watashi mo mousugu shigoto shimasu. Mousugu. Raishu. Ya. Ah, no. Hai. Raishu. Doyoubi ni... Shigoto ikanakereba naranai. Sanen desu ne. Demo, mochiron kono video tsukemasu. Yamanai. Perdón, se me fue el japonés de repente. Sigue diciendo. Es que dije en japonés, quería decirlo en español y ahora sí lo pensé en japonés. Que ya hablando de trabajo, voy a empezar ya, cachorritas, a trabajar. Se me fueron las vacaciones. Natsuya sumiwa. Warimashita, ya shigoto modorimasu. Se me acabaron las vacaciones, ya voy a volver al trabajo, ni modos. Así que los videos, cachorritas, ¿por qué creen que me he estado tardando en subirlos? Porque ya empecé a ir a, pues, trabajo de maestro, ¿no? Talleres que nos dan y todo eso. Y ya el próximo sábado comienzo a dar, pues, mis clases de nihongo japonés. Ni modo, pues, así es la vida de adulto. Pero no se preocupen que los videos los voy a seguir trayendo, no los voy a dejar, no voy a parar. En fin, me fui por otra pendiente, sigamos. Ok, es hora de prepararse para el trabajo. En otras palabras, terminé despertándome a la hora habitual.
Debo haber puesto mi alarma por costumbre sin siquiera darme cuenta. Seguro que era un gran modelo de adulto en nuestra sociedad, ¿eh? Mira, Kono, no es por presumir, pero en mi caso yo ni alarma necesito, ¿eh? Mi cuerpo está tan adaptado a la hora en que me paro que incluso en vacaciones a las 5 de la mañana ya estoy despierta. Aunque no tenga nada que hacer, me pongo ahí a jugar en mi cel, a jugar High Day, no sé, Garden Escape, o a leer mis novelas BL chinas. Me encantan las novelas chinas. Por eso siempre les recomiendo en los videos de recomendaciones. Si alguna cachorrita no lo ha visto, véanlo. Sé que les va a encantar. En fin, ya me fui otra vez por la pendiente. Por lo que sabía de mis turnos, hoy no era mi día libre. Me sentía muy mareado, pero no podía evitarlo. Era hora de prepararse. Arrastré mi cuerpo perezoso fuera de la cama y comencé mis preparativos. Sostuve mi overol sucio en mis brazos. Podría ir a trabajar con ropa casual, pero había dejado lo que llevaba puesto ayer dentro de mi casillero. Entonces, si usaba mis overoles sucios para ir al trabajo, podía dejarlos allí mismo en mi casillero. Con eso en mente, me puse el overol y bajé las escaleras. Me asomé a la sala de estar. Todos mis hermanos parecían estar despiertos. Era la hora del desayuno, por lo que todos, excepto a Sammy, estaban presentes. Supongo que hoy también se saltará el desayuno. Después de usar el baño, finalmente puse un pie en la sala de estar. El ambiente en la sala de estar era extremadamente cálido, recordándome una vez más el marcado contraste que había en Kumasawa. Buenos días, Tepecún. ¿Tienes unas grandes orejas otra vez? ¿Estás siquiera durmiendo, hermano? Sí, duermo. Buenos días. Estoy un poco cansado. Pasaron muchas cosas. Sí. Buenos días a ti también, Shizuka. Shizuka ya me estaba mirando con el ceño fruncido. Esto probablemente continúe por otros 6 días más, así que... Tal vez fue porque Tetsuya dijo algo sobre los círculos oscuros bajo mis ojos, lo que la enfureció más. Leí sus pensamientos y le ofrecí una excusa, diciendo cosas innecesarias. Miré a Tetsuya y le lancé una mirada de advertencia, pero él solo se dio la vuelta. Ah, perdón, me faltó todavía leer. Ah, ¿con qué esas tenemos? Solo espérate, daré una lección más tarde. Hermanos, ¡ah! Mi computadora se va a apagar. Ahí está. Listo, salvada. Y bueno, y el hermanito dice: ya dejo ese trabajo. ¿No hay muchos otros trabajos a los que puedes ir? Ah, en realidad se atrevió a ponerse descarado conmigo. Ya no hay respeto. Mira, hoy en día no es tan fácil. Mira, hoy en día no es tan fácil. Ups, Shizuka ya está bien enojada. Bueno, tengo que estar de acuerdo en eso. ¿Otros 6 días? ¿Tienes que trabajar horas extras durante 6 días? ¿No es esa compañía demasiado descuidada? He querido decirte esto desde hace un tiempo, pero... Pero mira la hora que es. Ya es hora de que tome el metro. ¡Nos vemos! Kono esquivando con habilidad la conversación. Grité histéricamente, cortando las palabras de Shizuka. Eso definitivamente no iba a ningún lado bueno. Suponiendo que eso probablemente se alargaría, agarré mi overol y salgo corriendo de la sala de estar.
Solo pude escuchar fuertes pasos siguiéndome. Rápidamente me puse los zapatos. A ver, ¿tenía todo lo que necesitaba? Mi billetera, mi pase del metro. Y... no, estoy bien. Tengo todo. Puedo salir de aquí ahora. Hermano mayor, sabes que no he terminado de hablar. Sí, más tarde. Escucharé todo cuando llegue a casa. Dices eso, pero sabes muy bien que llegarás tarde a casa esta noche también. Quería replicar diciéndole, sí, bueno, no es que haya algo que pueda hacer al respecto, pero sabía que iba a ser una molestia. Así que cerré la puerta en silencio, me tapé los oídos y dejé la puerta de la casa detrás de mí mientras hacía mi escape. Ahora de taco, ¿no? Me dirigí a la esquina que estaba justo adelante antes de reducir el ritmo. Mi estómago gruñó mientras me mezclaba con la multitud de pasajeros. Oh, bueno, mi estómago estaba como siempre haciendo ruido solo porque me salté el desayuno. Es difícil imaginar que ayer mismo había estado en una situación de vida o muerte. Y aquí es donde yo vengo. Los caminos de Radita no son lo que imaginaba, no son lo que yo creía. Mejor no canto, canto del Nabo. Bueno, dice que tu mente y tu cuerpo son cosas completamente separadas. Oigan, eso es verdad, ¿eh? Es cierto. Hay a veces que tienes sensaciones en tu cuerpo que aunque no quieras sentirlo, no puedes evitarlo. Como las reacciones naturales para sobrevivir, como cuando estás en peligro y la adrenalina viene de la nada, no es como que tú cuando quieras puedas activar la adrenalina, ¿verdad? Uno no puede evitar el hambre, es algo natural, así como la adrenalina que despierta cuando uno está en peligro y otras tipos de cosas que no puedo mencionar aquí porque YouTube me pega. En fin, sigamos. Peor estar vivo y bien es algo realmente maravilloso. Pero estar vivo y bien es algo realmente maravilloso. Solté una risa hueca y me dirigí a la estación del metro. Mientras esperaba el metro, de repente recordé que había olvidado fumar mi cigarrillo matutino del día. Cono, fumar es malo. No lo hagas. Por favor, Cono, deja el cigarro. Tabaco, Subanai de Kudasai, Kono, Warui de Sio. Bueno, Coco de Orimas, hasta aquí lo dejamos, cachuritas. Le cortamos porque ya hice los 20 minutos, hasta me pasé. Bueno, pues espero sus comentarios como siempre, ahí abajito, denle like, por favor, al video. Y pues nos estaremos viendo para la próxima, a ver qué más pasa. Finalmente en la ruta del cuello. Ya, Mina-san, mátane.